Lectura del libro de Isaías. Así habla el Señor Dios. Grita a los impuestos, no te contengas, alza tu voz como una trompeta. Denúnciale a mi pueblo su rebeldía y sus pecados a la casa de Jacob. Ellos me consultan día tras día y quieren conocer mis caminos, como lo haría una nación que practica la justicia y no abandona el derecho de su Dios. Reclaman de mí sentencia pública, les gusta estar cerca de Dios. ¿Por qué ayunamos y tú no lo ves? Nos afligimos y tú no lo reconoces. Porque ustedes, el mismo día en que ayunan, se ocupan de negocios y maltratan a su servidumbre. Ayunan para entregarse a pleitos y querellas y para golpear perversamente con el puño. No ayunen como en esos días, si quieren hacer oír su voz en las alturas. ¿Es este, acaso, el ayuno de su amo? El día en que el hombre se aflige a sí mismo, doblar la cabeza como un humo, tenderse sobre silicio y ceniza, a eso lo llamas ayuno y día aceptable al Señor. Este es el ayuno de su amo, correcto del Señor. Soltar las cadenas injustas, desatar los lazos del yugo, dejar en libertad a los oprimidos y romper todos los yugos, compartir un pan con el hambriento y albergar los pobres en el techo, cubrir a aquellas del mundo y no despreocuparte de tu propia carne. Entonces despuntará tu luz como la aurora. Tu llaga no tardará en cicatrizar. Delante de ti avanzará tu justicia y detrás de ti irá la gloria del Señor. Entonces llamarás y el Señor responderá. Pedirás auxilio y él dirá: aquí estoy. En palabra de Dios. Thank you.
reconozco mis faltas y mi pecado está siempre ante mí. Contra ti solo pequé e hice lo que es malo a tus ojos. El esposo es Jesucristo, el esposo de la iglesia. Cristo ama a la iglesia, a los creyentes, dando su vida por nosotros. A eso se refiere Jesús cuando le contesta a los fariseos y a aquellos que habían quedado impactados por Juan el Bautista, pero se ve que no habían escuchado a Juan el Bautista cuando dijo: este es el verdadero Cordero de Dios, escúchalo. No me sigan a mí, yo vengo a preparar el camino para que venga Él. Entonces los fariseos y algunos seguidores de Juan el Bautista le dicen a Jesús: discípulos no ayunan por estar. Y entonces Jesús le dice: ¿acaso ayunan los amigos del esposo? Porque ¿qué es el ayuno? El ayuno es uno de los caminos, medios, para poder purificarlo nuestro interior, nuestro cuerpo, nuestros vicios. Para un camino más, junto con la oración y la limosna, para encontrar
encontrarme con Dios. Pero resulta que los discípulos de Jesús están con Dios. Jesús es Dios. Por lo tanto, sería ridículo ayunar, porque están gozando de la presencia del fin del ayuno, que es Jesús. Jesús es fiesta. Fiesta será cuando celebremos con toda la iglesia, por eso yo a veces, sí, menos, porque no canta la gloria con alegría, no canta así, y por eso digo, bueno, vamos a repetir el gloria, vamos a repetir la aleluya, a veces pareciera columnas, no voces cantando, porque justamente Cristo es vida, Cristo es alegría, Cristo es gloria. En gloria que ahora no podemos decir, y la alegría tampoco, porque estamos en un tiempo penitencial, oración, ayuno y 40 días a pan y agua, y a un día sin pan también, como puede ser hoy, por martes. Entonces, ¿qué ayuno nos está invitando? Nosotros lo vemos a Jesús ahora en la Eucaristía, nos alimentamos de Él, pero vamos hacia su presencia bendita, poder verlo, poder gozar de su presencia, y por eso necesitamos hacer todo este camino de purificación interior. Hoy se nos explica el ayuno. El ayuno, en clave religiosa, es un medio para alcanzar a Dios. El Evangelio nos muestra que cuando lo veamos a Dios cara a cara, como lo veían los discípulos, no vamos a tener que ayunar, no vamos a tener que preocuparnos de muchísimas cosas del mundo. Nos preocupamos porque la sola presencia del Señor nos llenará nuestra existencia. Por eso en el cielo no existen esposa, esposo, miren a la arca, no existen, ¿no? No necesito del otro para existir, para ser. Existen padres, hermanos, existe el Padre, Dios, el hermano mayor, Jesús, y existen hermanos, nosotros, todos, hijos del mismo Padre, en el bautismo. Ahora bien, tenemos que hacer que tratando ayuno, y estos 40 días, y ayuno, ¿en qué sentido? Literal, lo que puede estar muy bueno que lo hagamos. Y cuando uno se prohíbe de alimento, pudiendo el orden de Dios, también ahí empieza a experimentar que no solo de pan y dulce, sino de otras cosas. Vemos que no es tan esencial para nuestra vida, que quizás tenemos siempre el alimento que nos sirve, pero sí el otro alimento, la fe, la palabra. También está el corazón al cual se refería la primera lectura, que ese es, que sería bien estrictamente el que viene a proclamar Jesús. El ayuno de la crítica, ayunar de todo aquello que estás enviciando. Ayunar significa ir a visitar a alguien que nos cuesta. Ayunar implica evitar una depresión o una deformación. Ayunar implica hacer una obra de misericordia. Estaría muy bueno que, y es lo que nos pide también Jesús en su palabra, que el ayuno esté acompañado de obras de caridad, porque si no queda como estéril. Por eso dice, el ayuno que yo quiero, decía la primera lectura del Antiguo Testamento, es la libertad, es huir de toda esclavitud. El ayuno, el verdadero ayuno, no es no como, pero que sigo haciendo mal a los demás. Por eso cuando escuchamos
pensé que haciendo ayuno ya era más rico. No, ¿de qué nos sirve ofrecer el ayuno a Dios si ando golpeando a los demás, ando tomando, haciendo negocios? El ayuno también implica que ese día no vas a ganar, no te vas a dedicar a sacar una ventaja. No es tan solo no comer. Significa también que vas a poner en sintonía absoluta con el Señor. Y eso es lo que lo decía en la primera lectura del profeta Isaías. Porque ustedes decían, no ustedes, no, pero el profeta enojado, el mismo día en que ayunan, se ocupan de negocios y maltratan a su servidumbre. Ayunan para entregarse a reinos y querellas y para golpear perversamente con el mundo. No, ese ayuno no va, no es. No ayunen como en esos días. Si quieren hacer oír su voz en las alturas, si quieres ser alguien en Dios en la altura, no vivas, no tiene sentido el ayunar, pero hacer negocios, contratar la servidumbre, entregarse a reyes, querellas. El ayuno que yo amo no es tampoco tenderse sobre silicio y ceniza. A eso lo llamamos ayuno y día aceptable al Señor. El ayuno que yo amo, dice el profeta, es soltar las cadenas injustas. Saquen la palabra cadenas, o sea, en nuestro grave de nos levantamos, nos acostamos especialmente el día del ayuno, voy a tratar de practicar que todo lo que haga sea huir de toda injusticia, desatar los lazos del yugo, dejar en libertad a los oprimidos, compartir el pan con el hambriento, albergar al pobre sin techo, cubrir al que vea el mundo, y no de preocuparte de su propia carne. También el ayuno es con límite, no cuidarse de uno mismo. Entonces solo así dará la luz de Dios en tu vida. Pidámosle al Señor entonces nos ayude a interpretar el ayuno cristiano, que es un ayuno acompañado de buenas obras. En sí mismo no tiene sentido. Ahora, si yo el ayuno digo cada intención vamos a responder Sagrado Corazón de Jesús, Sagrado Corazón de Jesús, para que la Iglesia muestre a todos con sus obras e instituciones la misericordia porque Dios nos trae. Oremos. Sagrado Corazón, confío. Para que los creyentes no caigan en la tentación de guardar sin más las formas externas, sino que hagan de su vida un verdadero culto a la palabra de Dios. Oremos. Para que cuando tienen autoridad sobre los demás, sientan que están a su servicio para el bien y la libertad. Oremos. Para que todos nosotros comprendamos el sentido y la exigencia del ayuno para el mal y de toda práctica religiosa. Oremos. Dios Padre misericordioso, a ti clamamos pidiendo la paz en Ucrania. Respóndenos. Y también la paz en muchos sitios.
salvación, borra nuestras culpas y también perdona el olvido y los remanentes que hacemos de ese pobre y triste continente africano. Por Jesucristo, nuestro Señor. Con la expresión de
nosotros, en el cuerpo y en la sangre, Jesucristo, nuestro Señor. El mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Luis, en acción de gracias por los regalos de nuestro Señor.
así con María, la Virgen, Madre de Dios, nuestra Señora de Montserrat, San José, su esposo, San Casimiro, sus apóstoles y cuantos vivieron en la verdad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y comunicar tus alabanzas.
Gracias.